Tal vez esto no tuvo sentido. A lo mejor todos están consternados. Y nosotros también. Nosotros como personas normales ingerimos lo que nos gusta. Papas con yogurt. Coca-Cola con galletas. Pero cuando ustedes eligen una muestra de comida, toman cosas normales. Tomaron cosas comunes. Tomaron cosas convencionales. Les pregunto a ustedes, ¿qué está pasando con las personas que no son normales? Las personas que intentamos ser normales para que nos consuma la gente. Este performance o esta puesta en escena es para que todos abran los ojos, porque lo anormal es lo que sigue siendo controversial. ¿Por qué no hablar cuando comían los actores? ¿Por qué no hablar en medio de un performance? ¿Por qué guardar silencio? ¿Por qué cuando se presencia un trabajo y dan a ofrecer no nos acercamos aunque nos inviten? ¿Por qué no abogamos a no comer siempre lo mismo? ¿Por qué seguimos siendo personas iguales? ¿Por qué seguimos aceptando la normalidad? Adelante. Estos somos nosotros y todos creemos que las personas no se consumen. Las personas no son normales. No somos el alineamiento de la sociedad. Somos seres imperfectos. Somos humanos. Las personas no somos consumibles. Y también creemos que cada quien debería comer lo que más le guste. ¿Alguien gusta probar? ¿O quiere crema? A mí me gusta coco. Quiero algo dulce, espérame. Buenísimo. Hay que ofrecer. Mesera. Bueno, ¿no? Bastante. Llévatelo. Bueno, ¿qué pasó? Estuvo muy agradable.
permiso. Propio. Thank you.